Bienvenidos a la información en Tropical Huracán. Un incendio forestal cerca de una comunidad de Arizona destruyó al menos 6 casas, provocó evacuaciones durante la noche y cerró la carretera principal entre Phoenix y Las Vegas antes de que llegara un ejército de bomberos para controlar las llamas, dijo un funcionario de bomberos el jueves. No se reportaron heridos después de que el incendio reportado alrededor de las 4 de la tarde del miércoles se extendiera rápidamente a través de la vegetación del río Jazayampa y a lo largo de la US-60, una autopista dividida de 4 carriles. 200 bomberos locales, estatales y federales ayudaron a sofocar el incendio junto con aviones que recogieron agua de un depósito cercano para arrojarla sobre las llamas. El incendio se produce mientras las advertencias de calor siguen vigentes después de varios días de temperaturas récord en una amplia franja del suroeste de Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional predice que podría ser a principios de julio antes de que lleguen las lluvias monzónicas para aliviar el clima cálido y seco. Las condiciones ventosas, cálidas y secas ayudaron a que el incendio creciera de menos de 10 acres a más de 160 acres, lo que provocó evacuaciones en la comunidad de Río Vista Hills. El fuego saltó a la carretera y continúan ardiendo a ambos lados. El jueves, funcionarios del Departamento Forestal de Arizona dijeron que las temperaturas más frías durante la noche y el aumento de la humedad ayudaron a disminuir la actividad del fuego y evitaron que creciera. No te pierdas las actualizaciones, suscríbete, comparte la información y si te gustó el video, déjanos un like.